Que te he encontrado aquí trabajando. Sí, mucho gusto. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué estás haciendo aquí? Pues estamos cortando estos dos árboles que son viejísimos y que están molestando a los habitantes de este edificio. Yo trabajo en esta organización que se llama MUREP 32. MUREP, que significa Municipal Upravleñe de esta microrrayón Jubileine. Del año 1976, o sea, tú sacas la cuenta, más de 30 años. ¿Y en Rusia? En Rusia también 38 años primera, o sea, son 38 años que yo tengo en este país. La empresa esta en general se dedica a reparaciones, a mantención del edificio y en general también a recoger cierta cantidad de objetos que la gente bota, pero fundamentalmente es lo que se llama reparación. A Valodia. Valodia. Es un trabajador muy antiguo. ¿Cómo se entendéis vosotros dos? ¿En ruso? En ruso solamente. ¿Qué con Gavari para ruso? ¿Qué es eso? Katrunsky, pues sí. En realidad este idioma es bien complicado. No puedo decir que yo lo conozca tanto o que lo domine tanto. ¿Te costó mucho aprender? Como digo, trabajando. Y todavía no puedo decir que lo he aprendido todo. Pero estamos obligados porque el trabajo requiere. Para el entendimiento, los dos colegas tenemos que entendernos en ruso. Yo estoy conforme, contento a los 70 y tantos años que tengo. Tengo que trabajar porque mi pensión es muy chica. Además, mi mujer también está pensionada, pero ella también trabaja. Tengo una familia no pequeña. Y, ¿cuántos hijos tienes? Dos mujeres y un hombre. Las dos mujeres ya son mayores, han terminado la universidad, trabajan. El hombre también terminó el instituto. ¿Qué años tiene el chico? Él tiene 27 años. Va a tener. Va a cumplir 27 años. Bueno, como en todas partes de la Rusia, la vida es casi igual. Se puede decir que en algunos aspectos es más tranquilo. Francamente hablando, la vida, por ejemplo, en la capital de Rusia, Moscú, es una vida muy agitada. En cambio, acá, con más tranquilidad se puede viajar en los tranvías, en los autobuses. Y en general, ya esto lo decía, que el clima es muy favorable. Llegué patrocinado por un organismo internacional que se llama CIME, o CIME, ya me he olvidado, que depende de las Naciones Unidas. Este organismo prestó mucha ayuda a todos los refugiados o los asilados políticos, a todos los que salimos de Chile. Yo salí con un grupo de 10 personas que conseguimos el asilo en la embajada austriaca. Hemos llegado entonces en un vuelo de casi 26 horas, Santiago, mucha escala, Viena. Eso ocurrió en el año 1973, al final de 1973, en diciembre. ¿Te llevaste como exiliado político? Claro. Muy bien, una acogida
calurosa, muy, dijéramos, casi familiar, yo diría. En realidad fue un momento muy difícil. Gracias a este encuentro o recibimiento muy, muy amistoso es que conseguimos superar la situación, porque veníamos después de este golpe militar, con esa tragedia chilena donde había muchos muertos, muchos desaparecidos, mucha gente que había quedado huérfana, niños, mujeres, sus maridos, en fin, era una tragedia grande. Entonces por eso la Unión Soviética en ese entonces prestó mucha ayuda y hizo que entonces toda esta tragedia se aminorara en alguna medida. Brindó trabajo, brindó estudios, quienes eran jóvenes y querían estudiar. O sea, un gesto solidario extraordinario. Muy pronto yo quería volver y llegando a este país yo ya manifesté ese deseo. Realmente no fue posible porque en Chile el fascismo se había ensañado de tal modo que ya no solo estaba persiguiendo, deteniendo, fusilando a los chilenos que no eran adictos al régimen en el interior del país, sino que empezó a buscar los chilenos que estábamos afuera, empezando por el país vecino, Argentina, donde realmente había una cantidad enorme, miles y miles de chilenos. Se calculó que en los primeros años, allí en Argentina, se habían asilado cerca de 500.000 chilenos. Bueno, desgraciadamente, pese a que yo solicité muchas veces por la situación que existía en Chile, no pude conseguir ese objetivo de regresar. Tenía un sentimiento muy grande de ver a mi familia, mis hermanos, mis hermanas, mi madre. De tal modo que pasó el tiempo y esa situación me empezó a abrumar a tal extremo que yo decidí que en esta circunstancia de espera y de poder salir algún día, decidí que era mejor trabajar en este país, tener una experiencia más de lo que significa laborar, trabajar, ganarse el pan, como se dice, con el sudor de su frente, cosa que yo en Chile perfectamente conocía, pero era diferente vivir esa experiencia aquí, en entonces la Unión Soviética. Y me dieron esa posibilidad. ¿Y dónde te la dieron? Y eso consistió en que me ofrecieran justamente esta ciudad de Krasnodar, que queda al sur de Moscú y que por su clima tiene un poco parecido a Chile. Después de 28 años y 10 meses, conseguí de nuevo regresar a mi país. Yo pensaba realmente regresar definitivamente, pero yo había echado ya en este país lo que se dice comúnmente raíces, porque me había casado con una ciudadana y estoy casado con una ciudadana rusa. Y aquí nacieron mis hijos, de tal modo que ya no podía tan fácilmente pensar. ¿Cuándo te casaste? Yo me he casado en el año 79, o sea, han pasado muchos años. Ahora mismo estamos en una de las calles principales de la ciudad, se llama Krasnaya. Krasnaya en ruso, en español significa rojo, o sea, es una calle roja. Esto es centralísimo, es la calle principal y debo decirte
que los sábados es un bulevar, o sea, se corta el tránsito y no pasa un solo vehículo. La gente viene a pasear porque, bueno, es uno de los lugares bien hermosos. Bueno, conozco muy pocas ciudades, por ejemplo, Vólogda, Tambov, después he estado en San Petersburgo, que es la segunda capital, muy bonita, muy antigua, y también tiene su hermosura, sobre todo desde el punto de vista de la cultura, es una de las ciudades más importantes de este país. Que me siento contento de haber vivido esos últimos años de la Unión Soviética y haber recibido también de la Unión Soviética un apoyo importante, me refiero a la familia, en la educación, en la medicina, en el arte, en fin. Ahora, ¿cómo fue la caída de la Unión Soviética? Esa ya es una historia aparte, muy dolorosa, por supuesto, porque con la caída de la Unión Soviética cayeron las ideas y cayó lo principal, que es la construcción de una sociedad nueva, diferente, que no pudo llegar ni siquiera, por así decirlo, a su primera etapa. Muy doloroso desde el punto de vista, porque como tú abrazas una idea, tú quieres que esa idea se desarrolle. Bueno, pero estamos convencidos de que la caída de la Unión Soviética no solo fue la acción de la gente que estaba desconforme con el régimen, porque eso es cierto, sino que fue la acción que existió siempre, permanentemente, de estas fuerzas extranjeras que permanentemente estaban asediando, permanentemente tenían una campaña para que el comunismo en Rusia cayera. Al final, sin haber disparado una bala, consiguieron derribar este régimen. Eso hay que decirlo con toda franqueza.